De todos la gente que has podido entrevistar, ¿cuál es la entrevista que más te ha costado hacer? Que dijiste, ay, qué nervios, ¿por qué? ¿Por qué me metí con esta pregunta? Yo creo que es muy buena tu pregunta porque me lo he planteado, porque es un desafío. Considero que cada entrevista es un desafío diferente. Si bien considero también que hay que estudiar a la persona que vos vas a entrevistar, pero siempre tiene que Muy bien. haber, Gabriel es de las mías. siempre tiene que haber también una impronta, digo, de dejar el espacio para la sorpresa. Y me ha pasado de emocionarme mucho, por ejemplo, cuando entrevisté a Rolando Schiffel. Ah, mira. Sí, porque Rolando Schiffel es una persona fuerte, con un carácter, digamos, también muy formado, muy amado y odiado, como él también lo dice. Y me dejó muchas enseñanzas esa entrevista. Desde su vida personal, lo que él siempre contó que es su madre, hasta cómo se fue armando él en su vida y con lo que tuvo que lidiar, ¿no? Eso fue para mí muy enriquecedor porque también fue un aprendizaje que él me dejó. Bien. Y eso es lo que trato de tomar, ¿no? De las entrevistas, el aprendizaje que me deja a mí como persona.